Thank you. Um, well, I guess it will take me just a couple of minutes to make my presentation because basically Felicia Null and our, my former boss, Dr. Frank, said everything that I could say about cancer in Mexico and what has been done. Uh, uh, but uh, before that, I will just again want to thank uh, Dr. Felicia Null, a good friend and colleague for many years now, for the opportunity to share with you these um, short presentations in terms. Of what has been the story of the National Cancer Institute in terms of incorporating the Seguro Popular and as well creating the basis for establishing finally a National Cancer Control Plan for Mexico. Uh, also, I would like to emphasize that when I talked to Felicia, she told me that I could speak in English or Spanish. So, what I'm going to do is I, I'm going to speak bilingual. That means I'm going to talk in Spanish and my slides are in English. For the purposes, Doctor uh, Vidauri as well, will speak in Spanish as well. So, uh, if I can have the first slide, thank you. So, uh, basically, what I'm gonna—this has been already said. Uh, what has been the role of the—perdón, well, cambiar en el español—el Instituto de Cancerología en el desarrollo de planes nacionales de cáncer, de manera que voy a atenuar tres temas muy puntuales. La magnitud del problema que ya escuchamos durante toda la mañana, el papel precisamente de los registros de cáncer para el desarrollo de estos planes nacionales contra el cáncer y cuál ha sido la experiencia del instituto donde yo laboro, el Instituto Nacional de Cancerología, en el desarrollo del de control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología es un centro integral de educación, investigación y formación de recursos y, por supuesto, cuáles son las oportunidades y los retos de desarrollar este plan. Básicamente definir lo que ya todos sabemos, pero hay que enfatizarlo, son por lo menos 14 millones de personas que reciben año con año el diagnóstico de cáncer y está predicho que para, si no desaparecen los factores de riesgo, que no parece ser en el corto periodo, habrá más de 21 millones de gente recibiendo el diagnóstico de cáncer. Sin embargo, y es importante señalar que más del 70% de esos pacientes serán identificados y diagnosticados en países de recursos bajos e intermedios. Solamente para poner un ejemplo, aquí en, en toda América Latina, donde somos casi más de 400 millones de personas viviendo, se diagnostican un millón de pacientes al año para el 2012. En Estados Unidos simplemente en el año pasado fueron más de 1.5 millones y se espera, como ustedes pueden ver, que prácticamente estos números se dupliquen, sobre todo para América Latina en los siguientes 15 años. Ya está dicho extensamente esto, simplemente enfatizar que en todo el mundo y en particular también en las regiones de América Latina y el Caribe, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino siguen representando la primera y segunda causa de muerte, señalando lo que acaba de señalar el presidente Frank, son dos transiciones oncológicas que dependiendo prácticamente de la zona en donde uno vive en el país, las mujeres tienen el riesgo de desarrollar cáncer de cérvix o cáncer de mama. Y si comparamos la razón de incidencia y mortalidad en diferentes regiones del mundo, en particular para cánceres de la mujer, pues lo que ya sabemos todo, hay una enorme oportunidad, un enorme espacio de mejora ya que la incidencia y la mortalidad o esta razón pues varía, en donde podemos ver en la primera gráfica la mortalidad, incidencia en la razón, pues obviamente varía de Estados Unidos, de América Latina y en países plenamente desarrollados. Y prácticamente en el amplio espectro de tumores esta razón de muerte y nuevo caso de cáncer pues tiene un gradiente muy a favor, lamentablemente a favor de la mortalidad en América Latina con respecto a países con mucho más recursos económicos y oportunidades de prevención primaria y naturalmente secundaria. Brevemente, dos palabras de los registros de cáncer para entrar a la historia de lo que estamos haciendo en México, un intento del Plan Nacional. Pues es que una pieza fundamental para la planeación, una pieza central para saber qué vamos a hacer, es saber cuántos casos de cáncer... Habrá en la región cuántos casos de cáncer se presentan anualmente, y lamentablemente, de acuerdo a los datos del AYAR, pues lo que ustedes pueden ver es que en Estados Unidos, en Canadá, México excluido como parte de Norteamérica en esta gráfica, pues hay un registro básicamente de más del 90%, mientras que en toda América Latina únicamente tenemos por registros de base poblacional reconocidos. Como un parámetro de alta calidad para identificar las tasas de incidencia, solamente el 8% de ellos están cubiertos. Y de ahí, pues en esta escasa información que tenemos en América Latina, pues sí hemos podido monitorear a lo largo de las décadas la tendencia en la incidencia y mortalidad de los tumores más frecuentes. Y aquí vemos cómo es una caída vertical en diferentes partes de América Latina en términos de la incidencia, una caída en mortalidad de cáncer gástrico, pero señalar la enorme diferencia entre este grupo de América Latina versus Estados Unidos y España, en donde hay esta oportunidad para reducir aún más la mortalidad y la incidencia, sobre todo, en cáncer cervicuterino. En claro contraste con ello, pues vemos aquí las incidencias de cáncer de mama en un país es en donde, si bien hay un claro incremento, aún no alcanzamos el nivel de Estados Unidos, pero claramente vamos hacia allá. Y lamentablemente hay una comparación aún con Estados Unidos, en donde vemos cómo la gráfica reduce y encuentra una meseta, en donde prácticamente estos países, con una buena calidad de registros de base poblacional, indican cómo está el incremento en cáncer de mama. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Y esta es una publicación reciente, la revista de salud pública, pues logramos recuperar y actualizar los datos de mortalidad. Y nuevamente lo que señalaba el presidente Frenk hace unos instantes, esta dualidad que tienen países como México, en donde, dependiendo de la región, dependiendo del nivel socioeconómico, es el riesgo. Y prácticamente la mortalidad hoy en nuestro país de cáncer cervicuterino y cáncer de mama, pues se está equilibrando por este mosaico de nivel socioeconómico, en donde toda la zona del sureste de México tiene una altísima incidencia de cáncer cervicuterino, en contraste con toda la zona norte, en donde el cáncer de mama en mucho es la primera causa en las tasas de incidencia. Con ello, y ya lo enfatizó el presidente Frank, ¿qué es lo que sucedió en México? Pues que necesitamos un nuevo esquema de seguridad social. Yo llevo casi 30 años trabajando en el sistema de salud en México y aún no lo entiendo. Es prácticamente imposible cómo opera y da atención médica a más de 120 millones. Entonces, un tercer... Esquema de seguridad social generado por el secretario Frank en ese entonces fue el Seguro Popular, en donde poco a poco fuimos integrando este grupo de tumores a un tratamiento universal de atención médica y donde, como señaló también el presidente Frank, del 30-35% de deserción de tratamiento que teníamos en cáncer de mama y casi del 40% en cáncer cervicuterino se ha reducido a menos del 5%. Sin embargo, y entrando directamente al reto que representa esto, en México las, el momento del diagnóstico pues es aún tardío, pese a tener cobertura universal del tratamiento. Y lo que vemos en la gran mayoría de los hospitales públicos es que, pese a tener tratamiento universal, las tasas de identificación de diagnóstico de cáncer de mama son básicamente en etapas avanzadas de la enfermedad. Esto en la comparación con Estados Unidos en donde también ya se señalaba alrededor del 10% menos del 10% en nuestro país se diagnostica el cáncer de mama en etapas avanzadas en claro contraste con este país en donde esto es un espejo y el costo de ello pues con instituciones públicas como la nuestra estas cientos de pacientes que acuden con diagnóstico en etapa avanzada en la Ciudad de México y en otras regiones del centro del país pues requieren un tratamiento integral con un altísimo costo en el servicio público. En mi opinión, insostenible para los siguientes años, dado el costo cada vez mayor del manejo multidisciplinario del cáncer de mama y el cáncer de cerveza. En esta experiencia que tenemos ahora de más de 4.000 casos de cáncer de mama en México, en el Seguro Popular, pues lo que podemos ver es que la curva de supervivencia de acuerdo a las diferentes etapas clínicas, pues ofrece una enorme oportunidad si nosotros identificáramos a mujeres mexicanas en etapas tempranas que es la curva azul, pues obviamente el control de la enfermedad. Lo que estamos viendo, se es etapas localmente avanzadas en la mayoría, casi el 60-70% y un 14% en enfermedad metastásica, pues que es lo que se observa o se observaba antes de tener Obviamente, la oportunidad de la detección temprana. Aquí la otra oportunidad de mejorar nuestra detección temprana. Y tal es el caso del seguro popular, en más de 1.400 casos de cervicuterino estudiados en el instituto, en donde nuevamente vemos etapas avanzadas de cáncer cervicuterino, con la etapa 2 y la etapa 3 predominando, en donde la supervivencia nuevamente está ligada a la etapa clínica de la enfermedad. Y de ahí la enorme oportunidad nuevamente de la detección temprana a través de la captura híbrida de BPH y en la próxima generación de mujeres, al menos en México, la oportunidad de la vacunación universal para poder mejorar la etapa clínica. De ahí que decidimos hacer este intento desde el 2008 de organizar un mejor plan. Aquí está, pues obviamente, lo que nos hablará ahorita la doctora Tatiana en relación a lo que hace Perú y básicamente lo que hicimos pues es establecer que en México tiene un problema de salud pública, tenemos un incremento alarmante de la prevalencia de factores de riesgo, en particular obesidad, sobrepeso e infecciones como VPH y Helicobacter pylori, y ahí es un país con recursos limitados. Sin embargo, y aquí el reto es que el esquema de seguridad social en nuestro país compone al menos cinco o seis sistemas de salud. Entonces, para universalizar estos seis sistemas de salud para 120 millones de gentes, ese es el gran reto del Plan Nacional: de cómo optimizamos recursos, cómo megenizamos el tratamiento y el diagnóstico. Y la propuesta de este Plan Nacional, pues es naturalmente desde la prevención primaria hasta los cuidados paliativos, con esta infraestructura que hemos desarrollado ya en los últimos años para armar y estructurar un mejor plan. ¿Cómo vamos a empezar a hacer este plan en un país con 120 millones? Y con cerca de seis sistemas de seguridad social, Cancerología ha armado una red de centros estatales en estos estados que están aquí descritos a la izquierda, y donde ahí podremos empezar a instrumentar una universalización de los servicios de oncología, optimizando lo que cada sistema de seguridad social aporta. Y el desarrollo de dos registros de base poblacional avalados por la IARC: uno en la ciudad de Mérida, que está en Yucatán y en el sureste del país y uno en el centro que es la ciudad de Guadalajara para hacerlo. Esto sin duda es una propuesta absolutamente incluyente. En mi experiencia, en 10 años al frente del, directo, del director del instituto, conocí el papel, el rol y la importancia de las organizaciones no gubernamentales, importancia en el ámbito público de la presión de la sociedad civil. Aquí estoy yo hace unos años con el, el grupo de las ONGs y algunas otras que ustedes reconocen y la idea es precisamente incorporar a la totalidad de las organizaciones para ello. Y con eso, en el año 2014 en la inauguración del nuevo instituto, pues convocamos a las autoridades a que participaran, llamamos al presidente de la República y ahí él señaló que antes de concluir su gestión, que será en el diciembre del 2018, estará establecido y funcionando el Plan Nacional con el Consejo Nacional de Cáncer. Y aquí están los personajes de esta organización. El presidente es el que está tomando la palabra. Estamos los dos ex directores. Nada me permite separarme un momento aquí. Este es el secretario de Salud hoy de México, que en ese entonces era el director o presidente de la Universidad Nacional. Es el director actual de Cancerología. Es el exdirector, o sea, yo eh, parece que estoy dormidito, pero no, estoy poniendo atención a lo que señala el presidente de la República en octubre del 2014, dando instrucciones para que se lleve a cabo este plan nacional. Ya está escrito, y obviamente esta es la estructura que tiene este Consejo, donde el CONACAN, Consejo Nacional de Cáncer, coordinará o intentará... Coordinar las acciones de estos múltiples actores en la atención médica con la presentación o con la percepción activa de la sociedad civil y, obviamente, con todas las instituciones. De manera que eh, la propuesta, y en resumen, consideramos en México que ya era el tiempo de tener un plan nacional contra el cáncer, es una urgencia nacional, son enormes los retos porque, a la par de tener prevención primaria, es prevención secundaria y terciaria, tenemos una ola de pacientes. Con cáncer y a la vez cientos de gentes en riesgo a cáncer. Y sin duda es un problema de salud pública común mundial. Y solamente con un esfuerzo común y mundial podremos hacer fuente a través de un instrumento que consideramos que es el Plan Nacional contra el Cáncer. Y having said that, the only thing that I could say is thank you to all for this presentation and time. Thank you.